Hola, hola. Guada, te Hugo, ¿estás muteaste. muteada? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, hola. Ahí Hola, está. buenas tardes. ¿Cómo Buenas estás? tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ah, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Buenas hola. buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, a medida que se vayan sumando, les pedimos por favor si pueden deshabilitar los micrófonos, así no se generan ruidos exteriores y nos podemos escuchar bien. Ahí de a poquito veo que se van sumando más. Ante todo, gracias por haberse sumado. Sabemos que ya son épocas de fin de año, llegamos todos cansados, pero bueno, es un buen encuentro para volvernos a ver y retomar lo que fue surgiendo en los encuentros anteriores. ¿Se me escucha bien? Perfecto. Muy bien, genial. Bueno, vamos a dar comienzo entonces. Mi nombre es Guadalupe y formo parte de la Dirección General de Participación Ciudadana y Cercanía. Es un área transversal a todas las de gobierno, donde nosotros generamos espacios de escucha, consulta y distintos procesos participativos para escuchar las voces de los vecinos y vecinas y distintos actores relevantes en relación a distintas temáticas de la ciudad. No sé si alguno nos conoce o habrá participado de alguno de nuestros encuentros, de alguna votación, de alguna invitación a una reunión con Horacio, funcionarios, alguna visita de obra, por ejemplo. Y como les contaba, somos un área transversal y en esta oportunidad fuimos convocados por la Secretaría de Desarrollo Urbano y el Consejo del Plan Urbano Ambiental para conversar con todos ustedes sobre, como ven acá en la presentación, el Plan Urbano Ambiental. Este proceso comenzó en el mes de noviembre, no fue hace tanto, fue una primera etapa de diagnóstico donde conversamos con los vecinos de las 15 comunas de la ciudad. Tuvimos más de 3.000 inscriptos y en los encuentros pudimos profundizar sobre sus barrios, nos pudieron contar cómo los ven, cuáles son sus fortalezas y debilidades, y además aportaron propuestas en relación a los ejes que trabaja el Plan Urbano Ambiental. La verdad que la experiencia fue muy enriquecedora. Y en esta oportunidad los convocamos para conversar sobre los avances y el resumen de lo que surgió en el eje Comunas. El eje Comunas incluye a vecinos y vecinas, los consejos consultivos y las juntas comunales. Así que a lo largo de esta tarde van a ver, les vamos a contar lo que surgió en esos encuentros de diagnóstico para que todos estemos en la misma línea de avances. Ahora le voy a dar la palabra a Gabriel Lafranchi, coordinador del COPUA, y luego volvemos y les contamos cómo nos vamos a estar dividiendo en salas y cómo vamos a estar trabajando esta tarde. Muchas gracias. Dale, gracias a vos. Muchas gracias, Guadalupe, y bueno, bienvenidas y bienvenidos. Vamos a hacer un brevísimo repaso de qué se trata el Plan Urbano Ambiental. Casi todos ustedes han participado y lo conocen, pero algunos tal vez se estén sumando por primera vez. Así que vamos a pasar a la diapositiva siguiente, por favor, para poder ver. Exacto, vamos a pasar alguna más. Gracias, Aníbal. Bueno, esto ha sido el esquema, algo de lo que adelantó Guadalupe. Ustedes ven que nos hemos dividido en tres líneas de trabajo. De hecho, hoy es el tercer día de presentación de resultados, dado que hemos visto primero la agenda estratégica este martes junto al COPE, las organizaciones de la sociedad civil que nos acompañaron en pensar estos grandes temas, estos grandes desafíos que tiene la ciudad por delante. Ya los voy a compartir enseguida. Pero fueron reuniones muy importantes donde el Foro Participativo Permanente y las organizaciones del Consejo de Plan Estratégico, que son más de 210 de las organizaciones más importantes de la ciudad, que estuvieron volcando sus preocupaciones, sus ideas y sus propuestas. Luego hemos trabajado en el eje metropolitano, que es el eje que nos permitió desde la legislatura
pensar distintas alternativas para toda el área metropolitana, trabajando con municipios del AMBA, con la provincia, con la nación, pensando distintas alternativas. Y finalmente está este eje que, utilizando herramientas de la antropología urbana, tiene que dar como resultado una serie de diagnósticos que lleven a planes comunales, que es una cuestión que está pendiente de este plan urbano ambiental y que, a través de esta actualización, queremos poder resolver. Pensamos que va a ser un instrumento muy importante para el desarrollo de las comunas de acá en adelante. Así que muchísimas gracias por participar, porque el mecanismo que utilizamos es el de la antropología urbana, que implica horas de trabajo con vecinos, escucha, levantar los temas y tratar de volcarlos en el plan. En esto que nosotros llamamos planificación. Vamos a la siguiente. Este es un esquema veloz de lo que se ha visto, que hemos trabajado estas tres etapas, ¿no? De lanzamiento, de desarrollo y ahora de presentación de avances, donde se ven las cinco reuniones que se tuvieron en el eje de agenda estratégica, y yo me voy a dedicar hoy solo a hablar de planes de comunas para que vayamos más rápido. Contaba Guadalupe de las reuniones que tuvimos en noviembre con vecinas y vecinos, que fueron precedidas por una gran cantidad de reuniones con las juntas comunales, con los consejos consultivos, y hemos ido repitiendo esta mecánica de trabajo que nos ha dado, la verdad, muchísima información, muchísimas propuestas. Ahora van a ver un poco. Gabo, te muteaste. Estás muteado. Gabriel, ahora sí. No se escucha. ¿Quién es el host? Porque el host me muteó sin querer. Bueno, voy a continuar. Dale. Entonces, ahí podemos ver cómo estos temas que se han ido tratando y se complementaron con una encuesta autoadministrada a vecinos con más de 1000 respuestas. La siguiente, por favor. Y esto es lo que se viene. Lo que se viene el año que viene, y me voy a concentrar otra vez solamente en este eje, es poder consolidar entre enero y febrero un diagnóstico con toda la información que hoy van a ver. Entonces, lo que hoy están viendo son avances de lo que ha sido cada una de esas reuniones, que dan un montón de información, que empiezan a consolidar ciertas tendencias de preocupación de los vecinos, de los miembros de las juntas, de los miembros del consejo consultivo. Y de ahí la idea es pasar una etapa de trabajo en algunos proyectos estratégicos que identifiquemos, hacer un ejercicio de priorización y de co-creación, de tratar de construirlos de manera colectiva, para finalmente que esto derive en una estrategia general de comuna que pueda ser validada hacia junio y julio. Así que esa es un poco la propuesta general de lo que se viene el año que viene, y la reunión de hoy es muy importante para que ustedes se puedan llevar estos insumos, los puedan ir evaluando, analizando, para que cuando entremos en la instancia de diagnóstico estemos todos partiendo de la misma base de información. Sigue, por favor. Adelante, Aníbal. Gracias, Gabriel. Bueno, los encuentros que ya se hicieron fueron encuentros de diagnóstico colectivo, se hicieron uno, o sea, por cada comuna, para la junta de cada comuna, para los consejos consultivos y para vecinos. Hubo una dinámica virtual, como es esta reunión, obviamente por la pandemia, a través de una videollamada y con un lienzo de trabajo online se fue trabajando. Luego una presentación general, que parecía la que hizo Gabriel recién, de cómo es la actualización del plan, con los participantes divididos en salas de trabajo para que la interacción pueda ser más fluida y haya más posibilidad de participar y de hablar en cada sala. Se trabajó sobre representaciones, fortalezas, debilidades, propuestas y sobre el territorio de cada comuna, donde entonces todos los participantes pudieron ir aportando, y un poco lo vamos a ver, los resultados de hoy es esos aportes que los participantes en cada una de estas instancias pudieron hacer sobre el territorio y sobre estos ejes que trabajamos, con una puesta en común final después de cada jornada de trabajo. De todas las instancias que hubieron, acá tenemos un compendio, una especie de puesta simultánea de todos los resultados por comuna a la vez, y vemos un poco que las juntas comunales participaron más de 100 miembros de los 105 que hay, más de 700 miembros de los consejos consultivos participaron, y casi 1000 vecinos de la ciudad también participaron y sumaron sus ideas. Aparte de esto, y como Gabriel mencionó anteriormente, se hizo una encuesta a más de 10.000 vecinos de toda la ciudad,
hubo 10.109 respondentes, donde se preguntaron bastantes cosas. Acá hoy hacemos foco en estos 21 indicadores, de los cuales vemos cómo se destacan estos a nivel ciudad, digamos, los indicadores para toda la ciudad, para todas las comunas, y vemos que se destacan gastronomía y comercio, que turismo y empleo son los menos destacados, y también sabemos que educación y gestión de riesgos son los que tuvieron menos variación. Y podemos ver ahí algunos indicadores que se destacan y que por ahí depende de cada comuna. Vamos a ver en las mesas particulares de cada comuna cómo varían con respecto a esta situación general que es la de la ciudad. Cuando nosotros nos damos vuelta y en vez de mirar a toda los indicadores de toda la ciudad, miramos comuna por comuna, vemos algo a lo que muchos de ustedes ya conocen y están acostumbrados, que es que la valoración en las comunas del norte, en el norte de la ciudad, es más alta, y en las comunas del sur es más baja, también es más alta las del centro, de comuna 6, comuna 11, y comuna 12, que ya es del norte, y las comunas 4, 8 y 3, y 1 es un poco más baja. También vamos a ver hoy varios indicadores urbanísticos. Hoy vamos a ver los que están en verde, van a estar disponibles todos los que se ven acá enumerados, esto lo vamos a volver a ver en cada mesa, pero la idea es que también para toda la gente que esté interesada en la actualización del panorama ambiental, haya un montón de indicadores disponibles para que puedan mirar cada comuna con detalle y analizar distintas cuestiones de cada comuna. Y lo que va a haber de acceso público próximamente para que ustedes puedan ver son estos resultados de la encuesta que les mencionaba, todos los diagnósticos que hablamos recién, por juntas, por consejos y de vecinos, con los compendios de los mapas, y este informe de indicadores. Y ahora Guadalupe nos va a contar un poquito más de los medios de difusión y cómo vamos a trabajar el día de hoy. Sí, gracias Aníbal. Ahí les dejamos para que todos tengan acceso los datos interesantes como es la web del Plan Urbano Ambiental, la página web de la Secretaría de Desarrollo Urbano y el canal de Participación Ciudadana y Cercanía, donde van a poder acceder a los videos de las reuniones que realizamos en cada comuna, e inclusive hay a disposición un buzón PUA para aquellas personas que no pudieron asistir puedan ver los videos y seguir sumando propuestas para este plan que todavía está en proceso. Les cuento cómo nos vamos a organizar. Ahora, no se asusten, les va a aparecer un cuadradito debajo, que ya lo van a visibilizar, con la división en salas. Es decir, van a haber 8 salas, la que ustedes van a tener que elegir según la comuna que correspondan, y directamente los va a dirigir a la sala. Es decir, yo por ejemplo soy de la comuna 2, y elijo sala 2, y me va a dirigir hacia esa sala. Ahí van a encontrarse con representantes de los distintos equipos, vamos a trabajar puntualmente en todo lo que les comentó Aníbal, y van a despedirse en esa misma sala. No volvemos a esta sala general. Y apuntamos a terminar el encuentro más o menos a las 19:15. Va a ser media hora de presentación de todo lo que comentaron recién y media hora para todas las preguntas y dudas de intercambio que queramos o que ustedes quieran plantear. Así que ahora de a poco se van a ir dirigiendo cada uno a las salas. Ahí está, como elijo la sala, luego de la presentación se abrirá un cuadro en la pantalla indicando que se abrieron las salas y se deberá elegir a cuál ser redirigidos. Y la plataforma los redirige automáticamente. Ahí ya me apareció, así que los despido y les deseo mucha suerte. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Emi, ¿vos vas a estar por DGAUR? Sí, así es. Genial. Nos falta Daniel. Sí, debe estar por llegar, porque sé para entender que es un tema esto de direccionar a los vecinos a la sala, es algo nuevo y bueno, a veces tarda porque lo tienen que hacer manualmente, así que esperamos que se vayan sumando algunos vecinos para poder ir comenzando. Yo lamentablemente le tuve que poner el 9 porque lo otro es uno interno que es de ustedes, que es de los cursos de asistencia gerontológica. Ah, ok. Bueno, igual bien, ¿no? ¿Sos de la comuna 9, Jorge? Sí. Sí, sí, tal cual. Por eso le puse el 9 adelante de todo. Excelente. Tenía que haber puesto 6-9, no se me ocurrió. Perdón, disculpen. No, no hay problema. Lo que pasa es que si después me olvido el 2-15, cuando me hago presente en el curso, me pasan ausente. Claro.
No, no hay problema, quédate tranquila. Es por eso, les pido disculpas si, ¿cómo se llama? Complica por ahí. Bien, esperamos unos segunditos más que vayan llegando más vecinos de la comuna. Hola, buenas tardes. Ahí llegó Daniel, bueno, bien. Bueno, ahora estamos se va armando la sala. ¿Esperamos sí. un poquito? Dale, esperamos si querés un minutito más. Porque recién estaban derivando. Dale. Gracias, Abigail. Estimo que podemos comenzar, ¿cierto? Dale. Dale. Bueno. ¿Quieres que comparta? Bueno. Porfa, Emi, dale. Bueno, bienvenidos vecinos y vecinas de la Comuna 9. Mi nombre es Daniel Sosa, soy arquitecto y miembro del Consejo del Plan Urbano Ambiental. Estamos aquí reunidos para presentarles los avances logrados en el proceso de actualización del Plan Urbano Ambiental. Como todos saben, el PUA vigente preveía un plan por comunas y en cumplimiento de esta demanda realizamos una serie de reuniones con las juntas comunales, los consejos consultivos y los vecinos, con el objetivo de encontrar el plan y proyectos adecuados para cada barrio y que también en su conjunto puedan conformar planes de sector. Este trabajo lo llevamos a cabo junto con la Dirección General de Antropología Urbana, que nos aportó todo su conocimiento en participación y metodología, y con el área de participación ciudadana, que promovió la participación vecinal. Así que la invitación de hoy en esta sala es para mostrarle los avances logrados, es decir, las problemáticas presentadas y las propuestas recibidas en la Comuna 9. Así que agradezco la presencia de todos ustedes, ¿no? Y le cedo la palabra a María Emilia, ¿no? De la Dirección General de Antropología Urbana, para que continúe mostrando los avances. Muchas gracias. ¿Me escuchan ahí o? Sí, ¿no? Sí, María Emilia. Sí, perfecto, no me da cuenta que estaba tenía el audio prendido. Bueno, esta imagen que vemos acá es la foto aérea de la Comuna Nueva, que está conformada por los barrios de Liniers, Mataderos y Parque Avellaneda. Tiene una población de 160.000 personas aproximadamente. El promedio de las comunas tienen alrededor de 180.000 personas, así que tiene un poquito menos de personas que otras comunas. Tiene una densidad, la densidad de la población, es con respecto al resto de la ciudad, es una densidad más bien baja, tiene 98 habitantes por hectárea, cuando el resto de la ciudad tiene 140 habitantes por hectárea. En términos de necesidades básicas insatisfechas, es una comuna que el porcentaje de la población que tiene necesidades básicas insatisfechas llega al 4%. Si tenemos en cuenta que el total de la ciudad es del 7%, 4% bueno, es un valor que está por debajo del total de la ciudad. A ver, ¿dónde pasa? Ahí está, nada pasó. Bueno, entonces, lo que ahora les voy a ir mostrando son distintos mapas, estos son indicadores urbanísticos. Lo que hacen es mostrarnos cómo está distribuido ciertas cuestiones propias del ámbito urbano, ¿no? No les voy a mostrar todos, sino que les vamos a mostrar algunos, después los que consideramos más importantes, después si quieren en el informe completo pueden ver el resto, con más detalle. Bueno, como les decía, esta es una población que en términos de distribución de edades, es una comuna, perdón, que tiene una distribución bastante homogénea en cuanto a las distintas edades. Hay comunas que por ahí donde predomina un poco más la población más joven y otra la población más grande, pero en esta hay una distribución bastante homogénea.
En cuanto a la proporción de varones y de mujeres, tiene casi la misma proporción que la ciudad, diríamos que un mitad y mitad, poquitas más mujeres que varones. Este mapa que ven acá es un mapa que demuestra la distribución de la población. Yo no sé si ven mi cursor, pero bueno, acá está, este es el mercado de Hacienda, este es el parque de Avellaneda, y los colores lo que muestra es, cuanto más oscuro es, mayor concentración de población. Lo que vemos acá es que, salvo alrededor de del mercado de Hacienda, que hay muy poca población, es una comuna que tiene una distribución bastante homogénea y una densidad más bien baja en cuanto a población. Este otro mapa que vemos acá es un mapa que muestra la distribución de los usos del suelo. Esto es dónde están las casas, dónde están los comercios, dónde están las industrias, dónde están las áreas verdes. Entonces, acá ven, en torno acá, se ven claramente como algunos elementos estructurantes. Tenemos la avenida Rivadavia al norte, en el centro la avenida Juan Bautista Alberdi, que son dos ejes, acá directorio, son ejes comerciales como muy importantes y estructurantes dentro de la comuna. Después tenemos acá un foco industrial, que es en el entorno del mercado de mataderos, con depósitos y actividad vinculada al mercado. Y después, si ven las manchitas rosas más oscuras y bellecitas, eso indica dónde hay casas. Como ven, es una zona de, salvo bueno, acá en el entorno del mercado, es una comuna de casas, predominantemente de residencias. En esta zona de acá, más hacia el norte, por ahí con viviendas de más altura que en el resto de la comuna. Esta es la distribución, de las instituciones educativas, las comisarías, los hospitales, bomberos, a nivel lo que es cobertura territorial, en un principio, salvo en algunos sectores, tiene bastante buena cobertura, que es una situación bastante similar al resto de la ciudad. En relación a lo que es el transporte público, esta comuna tiene principalmente, está cubierta por líneas de colectivos. También se destaca hacia el norte el tema del ferrocarril, y después, si bien no es transporte público, está todo lo que es la General Paz y el acceso a través de las autopistas. La distribución, todas estas líneas celestes son las líneas de colectivos que atraviesan toda la comuna, y en un principio nadie tendría que caminar más de 3-4 cuadras para llegar a un colectivo. Y de ahí por ahí acceder a, no sé, a Avenida Rivadavia o Juan Bautista Alberdi, que les permite conectar con otras zonas de la ciudad. Este mapa que se ve acá es un mapa de barreras urbanas. Denominamos barreras urbanas a todos aquellos elementos de la ciudad que, por sus características, generan una barrera, o al menos la sensación de una barrera, como es el caso de las autopistas, los trenes, y por ahí predios muy grandes. Lo que generan esto es que, en sectores bastante extendidos de la comuna, no podamos atravesar fácilmente de un lugar a otro. En esta, la comuna, la principal barrera que tiene es al norte, con el tema del ferrocarril, con también la autopista, al oeste está el tema de la autopista, y después está el tema del mercado de Hacienda, que también genera una barrera importante por las dimensiones del predio. Este otro mapa que vemos acá es el tema de la cobertura de espacios verdes. Las manchas, los cuadrados verdes, son los espacios verdes que tiene la comuna. Y después, cada espacio verde tiene un área de influencia que está relacionado con una serie de variables objetivas que consideramos que tienen que ver con la idea de que nadie, uno debería vivir a 5 minutos de un espacio verde, el tamaño del espacio verde y la cantidad de gente que vive alrededor. No es lo mismo una plaza de una manzana en una zona muy muy densa que en una zona de menor densidad. Esto lo que genera son estas áreas de cobertura del espacio verde, da como resultado las zonas rojas, que las zonas rojas serían las zonas donde por ahí sería necesario un espacio verde. Si lo evaluamos en términos de cobertura, podríamos decir que el 50% de la comuna tiene buena cobertura de espacio verde, mientras que el otro 50% por ahí requeriría algún espacio verde para mejorar esta relación de proximidad. Es una relación que está un poquito por abajo de lo que es el resto de la ciudad. Este mapa lo que muestra, que es en combinación con el anterior, es la cobertura vegetal, es decir, literalmente la superficie con pasto y árboles que tiene la comuna. Las manchas rojas lo que muestra son las zonas donde hay pasto y verde a nivel privado, que no es de acceso público. Debido a que esta es una comuna donde hay
bastantes residencias y de, digamos, de, más bien casas de baja densidad, tiene una buena proporción de superficie verde al interior de cada casa, digamos, al interior de cada terreno. Y bueno, después tiene las, la cobertura pública, que tiene que ver con, bueno, con el Parque Avellaneda y con algunas plazas más que tiene la comuna. Bueno, después, otro diagnóstico que se hizo es el tema de la, asistencia de participación. Esta asistencia de participación se organizaron, bueno, como ya les fueron comentando, en la Junta Comunal, el Consejo Consultivo, y reuniones participativas con vecinos y vecinas de la comuna. Paralelamente a esas mesas participativas, se hizo una encuesta que llegó a más de 10.000, en realidad llegó a muchas más personas, pero respondieron más de 10.000 personas, de hecho casi 12.000 personas son las que respondieron, en las cuales se les consultaba distintas cuestiones acerca de cómo veían el barrio. Se les hicieron 21 preguntas que variaban desde cuestiones de cómo ven el transporte público, a ver si hacen, les parece que hacen falta espacios verdes, si se sienten identificados con el barrio, si ven que está sucio, o, y distintas problemáticas. Esta comuna en particular, bueno, esas preguntas que se les hicieron, se rankearon, digamos, se valoraron de 1 a 5, ¿no? Donde 1 es la percepción más negativa y 5 la percepción más positiva. Los ejes que más positividad, digamos, con más visión positiva, percepción positiva se tiene es el de los espacios verdes, la presencia de espacios verdes, con un puntaje de casi 4 puntos, y el de la presencia de comercios. Son dos elementos que los casi 600 personas que respondieron veían como las cosas más a valorar de la comuna. En el otro extremo, digamos, en el extremo más negativo, estas personas que respondieron consideraron que la oferta cultural no cubría lo suficiente o no las necesidades que tiene la comuna, el tema del turismo, las zonas que están de turismo por ahí no están del todo valoradas o no están funcionando del todo bien, y empleo, bueno, se percibe una falta de empleo generalizada en la comuna. Después hay otras variables que están como en el medio, que no se perciben, están ahí en un puntaje de 3, que sería como un intermedio, como es el tema del transporte público, el tránsito, la posibilidad de caminar con comodidad por las veredas, el tema del mantenimiento, la infraestructura, la salud, la educación, bueno, están ahí. Por ahí un poquito menos es un tema de desarrollo social, el tema de la gestión del riesgo, el tema de la seguridad se percibe un poco más negativamente, lo mismo el tema del mantenimiento y la limpieza. Bueno, esto Abigail, querías lo contás vos, ¿no? Dale, sí. Muy bien, bueno, les voy a contar básicamente lo que salió en las reuniones con vecinos y vecinas de la comuna número 9, ¿sí? Que fueron mencionando, y en cuanto a las fortalezas, a grandes rasgos, salieron que la comuna 9 tiene una identidad barrial muy importante, ¿sí? Con los vecinos que se conocen entre sí, y que la arquitectura es de casas bajas. También se mencionó que tiene una gran variedad de espacios verdes y un circuito para corredores. Por otra parte, se comentó la cuenta con el Parque Avellaneda, ¿sí? Que a su vez brinda una gran oferta cultural. Por otro lado, sus ejes turísticos son el polo gastronómico del barrio de Liniers, la feria de Mataderos y el cine del Plata. Haciendo mención como los centros comerciales, se encuentra el Cedrón, lo más destacado, la Feria del Parque Avellaneda y la zona comercial de la calle de la Avenida Alberdi. También se ve presencia policial y en general la consideran una comuna tranquila y segura. Por otra parte, el polo educativo se mencionó con las cuatro escuelas en una manzana y mucho movimiento de jóvenes que van a estudiar a esta comuna, ¿sí? Eso en cuanto a las fortalezas. Y hablando de las debilidades, se mencionó el puente de Mariano Acosta es el lugar más inseguro debido a los asentamientos y donde exige presencia policial constante. Por otra parte, la plaza 17 de Mayo es tierra de nadie, por las peleas, las drogas, inmobiliario y plantas rotas, mencionaron los vecinos. También se destacó la falta de cámaras de seguridad, luminaria despejada y una poda hecha de forma correcta. Por otra parte, las veredas desprolijas y descuidadas, falta limpieza, se mencionó para la comuna. También hay falta de control de tránsito, que se prohíba el ingreso de tránsito pesado, las calles que no deberían ser de doble mano, y una ampliación de la red de ecobici también se destacó.
Por otra parte, es una comuna mal conectada, ¿sí? La autopista es una barrera que divide, hay muchas casas tomadas, hay construcciones abandonadas y hay muchos talleres también clandestinos. Por otra parte, la queja, sí, por los árboles de plátano. Esto en cuanto a las fortalezas y debilidades. Si querés, Emi, pasamos a la siguiente. Y es el tema de las propuestas, ¿sí? Y las oportunidades que los vecinos y las vecinas mencionaron para poder proyectar. En cuanto al mantenimiento de la Feria de Mataderos, se mencionó facilitar más acceso para turistas, mejorando las vías de circulación peatonal y de transporte público. Hablando de espacios verdes y de espacios públicos, se habló del mantenimiento de los espacios verdes y de sumar nuevas plazas o corredores verdes. Por otro lado, sumar también postas aeróbicas y senderos para poder correr, reforzar el arbolado, la vegetación nativa y una correcta poda, y convertir los remanentes de la autopista en espacios verdes. En cuanto al transporte y la movilidad, se habló de que haya más estaciones de ecobici y más bicisendas en la comuna, y rever el estacionamiento permitido y control de autos abandonados. Y en cuanto a la cultura, tenemos generar más espacios culturales y de socialización para no ir a buscar esos espacios culturales, sociales, a otros lados de la ciudad. Así que a grandes rasgos surgieron muchas ideas, pero esto fue lo que más resonó en las reuniones con los vecinos. Si querés, Emi, continuar. Sí. Bueno, ¿qué está pasando? Ahí está. Bueno, ahora lo que les voy a ir mostrando es estas, digamos, les voy a ir mostrando distintos mapas que lo que hacen es recolectar los puntos más importantes que surgieron del mapeo colectivo que se hizo en las distintas mesas. Primero les voy a ir mostrando por cada una de las mesas de trabajo, la junta comunal, los consejos consultivos y las mesas con vecinos y vecinas, y después les voy a mostrar uno donde consolida todos la visión de las tres en conjunto, de las tres áreas en conjunto. Acá van a ver que hay tres grandes temas, agrupamos en tres grandes temas, que es el tema de los edificios destacados, no de los edificios, sino de los sitios icónicos, las zonas icónicas, puede ser un edificio, puede ser una zona, que corresponde con los círculos verdes. Después tenemos, correspondiente con los círculos rojos, tenemos las áreas problemáticas, y correspondiente con los círculos grises o celestes, no sé cómo lo verán ustedes en sus pantallas, el tema de las oportunidades. Entonces, según la Junta Comunal, se destacaron como lugares icónicos el Estadio José Amalfitani, hacia el norte de la comuna, el Santuario de San Cayetano, también hacia el norte de la comuna, la estación de tren de Liniers, las Mil Casitas, también en el norte de la comuna, el Mercado de Hacienda, al sur, y el Parque de la Avellaneda, hacia el oeste. En cuanto a las problemáticas, se detectó como problemática el tema del ferrocarril Sarmiento, como una barrera urbana, el Mercado de Hacienda también como una barrera urbana, la autopista Perito Moreno también como una barrera urbana, y el barrio Cendañez por un tema de infraestructura y servicios básicos, falta de los mismos. En cuanto a oportunidades, se detectaron dos grandes oportunidades, que es el Mercado de Hacienda, que es una oportunidad para generar un espacio verde y equipamiento en el entorno, después el arroyo Cendañez, que es hay una oportunidad de sanearlo y mejorarlo. El mapeo colectivo resultante de las reuniones con el Consejo Consultivo, yo creo que a nivel destacado, bueno, en coincidencia con el de la Junta Comunal, está el tema de la estación de tren de Liniers como una estación como icónica dentro de la comuna, las Mil Casitas nuevamente, aparece el Cine El Plata, está el Monumento del Recero, también aparece a diferencia, y después está el Parque Avellaneda, que bueno, eso coincide con el anterior mapa. En cuanto a problemáticas, bueno, se repite el tema de el ferrocarril Sarmiento como barrera urbana, aparece el tema de la terminal de ómnibus de Liniers, sobre todo por el tema de la congestión que genera en su entorno, el Mercado de Hacienda, acá ya aparece desde una perspectiva de la incertidumbre, qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a suceder en el entorno, el barrio de Cendañez, acá en coincidencia con la Junta Comunal, está el tema de la infraestructura y los servicios básicos, obviamente por la falta. El tema del Parque Avellaneda, bueno, aparece como una problemática el tema de que los baños públicos están clausurados, hay un tema de mantenimiento con la poda y demás. Después se vislumbra como un problema de seguridad el puente Mariano Acosta,
bueno, se considera que está oscuro, que es problemático, y bueno, hay personas en situación de calle viviendo ahí. En términos de oportunidades, el Consejo Consultivo detectó el tema del ferrocarril Sarmiento, que es una oportunidad para hacer el tema del soterramiento, el barrio de las mil, de las mil casitas, que es una oportunidad para hacer una revalorización del patrimonio, de las facciones, el Cine del Plata también, que es una oportunidad para generar más espacios culturales, el barrio Sildañas, es una oportunidad de hacer acciones para integrar al resto de la comuna, el tema de la escuela número 6, bueno, es una oportunidad que se termine la escuela y esté en funcionamiento, y el mercado de Hacienda, que es una oportunidad para generar una escuela, generar vivienda asequible que le hace falta a la comuna, y bueno, todo esto se sugiere mediante un proceso participativo para el proyecto. El mapeo colectivo resultante de las reuniones con vecinos y vecinas, lo que destacan es, bueno, también en coincidencia con los otros dos mapas, el barrio de Liniers, como un lugar tranquilo y seguro, el barrio de las Mil Casitas, también como un lugar icónico, patrimonial, la Feria Mataderos como un lugar icónico, el Parque Avellaneda nuevamente como un lugar icónico. Después, como situaciones problemáticas, los vecinos y las vecinas detectan que hay la calle Yerbal, falta de mantenimiento en el espacio público, la calle Tonelero, baja caminabilidad por contenedores, estacionamientos irregulares, el entorno de la Larrazábal y Castro, talleres clandestinos, feria en mal estado en el Parque Alberdi, mataderos cerca de la gente, bueno, hay un tema de los mataderos, los camiones que pasan a gran velocidad, hay un tema de congestión también. La calle Damasio Larragaña, hay falta de iluminación. Nuevamente el tema de los talleres clandestinos en el entorno del de General Eugenio Garzón y Mozart. Y después en el entorno del barrio Las Flores y la Autopista 25 de Mayo también. Casas deterioradas, temas de señalización de colectivos y personas en situación de calle. Como oportunidades se detecta el entorno de la Plaza Alberdi para incorporar bicisendas, el mercado de Hacienda para crear un polo gastronómico, y la intersección de Avenida Perón y Escalada para que llegue un subte, que se considera que sería un buen lugar para llegar a un subte, que esta comuna no dispone de una estación de subte ni una línea que la atraviese. Cuando vemos los puntos que se destacan entre estas tres, que coinciden, surge como puntos importantes el tema, como sitios destacados, el barrio de las Mil Casitas aparece en todas las mesas, el tema del Parque Avellaneda, y todo el tema del entorno del Parque Avellaneda. Como áreas problemáticas se detectan tres, que son, digamos, las tres que predominan, ¿no? Que se repiten en las tres instancias, que es el tema del ferrocarril como barrera urbana, el tema del barrio Sildañas, por la falta, bueno, de infraestructura y servicios básicos, y el tema del mercado de Hacienda también, por la barrera urbana y por la incertidumbre que genera su situación. El tema de las oportunidades, bueno, el mercado de Hacienda aparece a su vez como una problemática, pero también como una oportunidad de generar espacio público, generar equipamiento, incorporar una escuela, vivienda, y poder crear un polo gastronómico. Obviamente todo esto a través de un proceso participativo. Bueno, estas son las referencias de los mapas, después si cuando lo vean pueden mirarlos con más tranquilidad. Bueno, y acá Daniel, ya te dejo a vos para lo que queda. Gracias, Emilia. Bueno, como vimos, esta es una primera reunión de avances, ¿no? Y queremos enfatizar que no es la última. Durante el proceso iremos trabajando con ustedes paso a paso hasta lograr un plan de comuna pensado en alcanzar cada vez mayor participación vecinal. Se está viendo en la filmina esta, en los meses de enero y febrero, con los insumos que hoy les presentamos, vamos a seguir trabajando en el diagnóstico y luego elaboraremos de marzo a mayo propuestas para llegar a julio con un proyecto de plan comunal concreto. Bueno, les agradezco enormemente la participación y ahora vamos a pasar la palabra de nuevo a Emilia, que va a explicar los contenidos y luego dar un espacio de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Emilia. Estás muteada. Bueno, hablando muteada, sí. No, en cuanto a contenidos, es la. Vos, ahí le tenías que mostrar la última filmina, la última, ¿no? Filmina, sí. La última filmina estaban todos los lugares donde pueden consultar. Sí, Abigail, sí. Ahí está.
Claro, esos son los espacios de los medios de difusión y de comunicación para que puedan informarse, pueden entrar, como ven, a la página del Plan Urbano Ambiental, también a la página y a las redes sociales, ¿sí?, de la Secretaría de Desarrollo Urbano, y en el canal de YouTube, ¿sí?, de Participación Ciudadana y Cercanía, van a poder ver tanto todas las reuniones anteriores que hicimos con los vecinos de la comuna número 9, las van a poder ver, y a su vez van a tener un link con el botón PUA, ¿sí?, donde van a poder dejar, si ustedes no pudieron participar, van a poder dejar sus sugerencias y sus propuestas para que nosotros las podamos volcar en el diagnóstico también de este futuro plan, ¿sí? Así que ahí tienen los canales para poder seguir participando e informándose también. Así que, dado finalizado ya la presentación, vamos a transcurrir un tiempo de preguntas, de consultas que tengan, pensando en lo que vimos recién. Si quieren, pueden ir pidiendo la palabra en el chat o pueden levantar la mano, así podemos mantener un orden y podemos escuchar a todos los que quieran hablar. Ahí veo a Jorge, que está levantando la mano. Jorge, si querés, te habilitas el micrófono y te escuchamos a vos, y luego si quieren poder pedir la palabra por el chat, así mantenemos un orden y los podemos escuchar a todos. Jorge, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas noches. A ver si es el mismo Jorge, perdón. Perdón, era Jorge Omoto, él estaba levantando la mano. Perdón, mil disculpas, gracias. Después, si querés, seguís vos, Jorge. Somos dos Jorge, va. Somos mayoría. No hay problema, bueno. No hay rivalidad de tocarlo, quédese tranquilo. No, quédese tranquilo. Bueno, no, el tema mío es el mercado de Hacienda. Hace 5 años que vienen diciendo que lo van a sacar, y el mercado sigue estando. Siempre tenemos camiones, tenemos muchos problemas. ¿Para cuándo está pensado el traslado del mercado de Hacienda? Ese es el tema que me interesa. Ok, genial, Jorge, tomamos tu comentario. Ahora sí, el otro Jorge 215, te escuchamos a vos. Bueno, mirá, por proximidad era exactamente la misma pregunta que hizo mi tocayo, o sea, no hay muchas dudas, yo estoy a 5 cuadras, no sé cómo está él del mercado. A 2 más, 7. Tuvimos una serie de entrevistas con Rodríguez Larreta, con Santilli. Dijeron un montón de cosas. Hasta ahora no tenemos ninguna respuesta en concreto. O sea, básicamente lo que nos interesaría saber, tanto a Jorge como a este Jorge, había una serie de propuestas de hacer un polo hotelero, no viviendas, y un polo gastronómico para el turismo, para fomentar el turismo. Tenemos turismo cero en la zona. O sea, yo lo he palpado en la Feria de Mataderos, fui feriante en la Feria de Mataderos, y vi cómo lo echan al turismo. O sea, el feriante no está capacitado para recibir turismo. ¿Me explico? O sea, si yo le puedo... Tienes razón. Yo le podía dar una buena acogida al turismo, pero ¿por qué? Primero porque manejo idioma, o un poquito de idioma, como para por lo menos establecer una comunicación. Y segundo, porque trato de darle la amabilidad necesaria al turista, como para que el turista vuelva. No todos lo hacen, yo he visto muy maltrato al turista, ¿no? Y te cobro según la carga. Bueno, esos otros son 10 pesos aparte. Pero son cosas que, digamos, las he visto en la feria y no me gustaron. Y estuve un año más o menos en la feria. Ok. Genial, Jorge. Tomamos también tu comentario. Ahora sí, Juan Chávez, si querés te escuchamos a vos. Te podés habilitar el micrófono. Hola, ¿ahí me escuchan? Sí, genial, Juan. ¿Y Juan? Bueno, buenas tardes. Yo estuve escuchando atentamente la presentación que hicieron y también, bueno, participé, creo que en todas las reuniones que hubo entre la Dirección de Antropología o de PUA, y la verdad que me preocupa bastante que dice que una de las fortalezas que tenemos en la Comuna 9 son el polo educativo o la escuela, cuando es todo lo contrario. Por ejemplo, yo soy del barrio Matadero, y también, como Jorge, como los dos Jorge, pero yo soy Juan, vivo cerca del mercado de Hacienda, vivo muy cerca del mercado de Hacienda, y uno de los problemas más grandes que tenemos en Mataderos es la falta de secundarios públicos.
teníamos nada más que el Liceo 8 que se encuentra en Muriondo y Alberdi. Después ahora, en el polo educativo, lo que se abrió es una escuela técnica. No tenemos bachiller. Es muy grave lo del tema de las vacantes, porque lo que logra a nuestros pibes terminar la primaria es que tengan que emigrar a otros barrios, ¿sí? Con suerte a Liniers, o si no, a otros barrios. Entonces, eso son una de las razones por la cual tenemos mucha deserción en nuestros pibes y en nuestras pibas. Digo, primero eso, digo, me pareció muy, muy grave que hayan tomado como una fortaleza que nuestra comuna tiene un tema, digamos, somos una de las comunas, junto con la 8 y la 4, que más faltantes de vacantes tenemos en el sistema público. Así que les pido por favor, no sé quién lo armó eso, pero les pido por favor que es un dato que está lejos de la realidad. Después, digo, esto de que somos una comuna con 160.000 habitantes, comparándolo con una intendencia del conurbano, digo, prácticamente somos una intendencia, digo, podríamos tomarlo como la intendencia. Es más, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires dice que las comunas tienen su independencia con respecto al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Una de las cosas que también nos gustaría que quede marcado es que se respete la ley 1177, que le da facultades y le da presupuestos a las comunas, cosa que ahora es cero, no tenemos nada de presupuesto, no podemos ejecutar obras que puedan salir del Consejo Consultivo. Si los vecinos se reúnen en el Consejo Consultivo, que es el lugar por ley que tienen para reunirse y elevar proyectos a la Junta Comunal, sin embargo, no tenemos presupuesto para eso. Después, también como uno de los problemas graves que tenemos enfrente del mercado de Hacienda se encuentra el barrio Los Perales. El barrio Los Perales es un barrio que tiene 1.064 departamentos y tiene un problema de infraestructura muy grande con el tema del agua. ¿Sí? Son 1.064 departamentos, aproximadamente son 4.000 personas. A esas 4.000 personas se proveen de un tanque, ese tanque está rajado. No, cada uno está trabajando en su sala. Vos trabajás con el plan, porque es el plan... ¿Se me escucha? ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto? Ahora sí, por favor, sí, ahí está. Ah, bueno, el tanque del barrio está rajado, eso es un problema que tiene que hacerse cargo el IBC, el Instituto de la Vivienda, porque pertenece al IBC, y sin embargo, hoy en día todos los departamentos que están en el segundo piso no tienen presión de agua. Ese es uno de los problemas más graves que tenemos, junto, digo, esto sí, la verdad que nobleza obliga, lo nombraron ustedes, tenemos la urbanización del barrio Sildañez, como una cuenta pendiente y como un lugar muy desigual de nuestra comuna, ¿sí? Si nosotros comparamos que nuestra comuna tiene el barrio Nahón o el barrio de las Mil Casitas como uno de los barrios más lindos que tenemos, también, digo, no podemos hacernos los distraídos y pensar una urbanización urgente para esas casi 15.000 personas que viven en el barrio Sildañez. Entonces, eso tendría que estar, digo, fuertemente marcado como prioridad, esa urbanización en el barrio Sildañez. Así que, bueno, yo creo que con eso, más o menos, y también con el tema de seguridad, digo, pero bueno, es algo que por ahí es recurrente de todas las comunas, pero también lo marcaron como que era algo... una fortaleza de nuestra comuna, y la verdad que también, digo, me suena como que fue sacado de otro lugar, porque la verdad que nuestros vecinos y nuestras vecinas, una de las cosas que le preguntan y que tiene mayor preocupación, y que se la pasan poniendo alarmas vecinales, y se la pasan haciendo, digo, y el tema más grave es el tema, uno de los temas más graves es el tema de la seguridad. Así que bueno, y también tenemos un lugar que es muy lindo en nuestra comuna y que no figura, digo, también en el informe, que es el skatepark, que está en el Parque Alberdi, que también necesitamos que el gobierno de la ciudad le ponga mayor atención a eso. Así que bueno, con eso cierro mi presentación. Gracias. Genial, Juan. Gracias a vos por tu participación. Juan. Ahora sí, escuchamos a Patricia Rodríguez. Si quieren ir pidiendo la palabra por el chat, están todos anotados. Si pueden ser concisos, así pueden hablar todos, ¿sí? Por favor. Hola, Patricia. Hola. Bueno, lo mío, yo estoy terminando la Comuna 9. Echandía y Mariano Acosta.
No sé qué se habló al principio porque me quedaron tildados, tuve que salir y entrar. Yo estoy urbanizada, pero parece que no lo estuviera. Recién estuve escuchando a un señor que dijo la urbanización de la Sildañe. Yo soy urbanizada, pero parece que no lo estuviera. Estoy viviendo con los cartoneros. Lidio todos los días con el puente de Mariano Acosta. Hace 15 días que estoy pidiendo la limpieza y luminaria y pintura del puente por el tema de que se habilitó la nueva terminal de Lepiane. Toda la gente está pasando por el puente de Mariano Acosta como si fuera en medio de la villa. O sea, estoy urbanizada, pero parece que no lo estuviera. Así que eso hace 15 días que estoy lidiando con eso. Es más, con los vecinos creo que lo vamos a pintar nosotros, porque me dijeron que no hay presupuesto. Así que si yo pago un ABL muy alto, me parece que debo vivir también como una persona normal. Si no me voy a vivir a la villa, me cuelgo del cable, me cuelgo de la luz, me cuelgo de todo. Dos, hace años que vengo pidiendo carteles de señalización para subir a la autopista 25 de mayo. Parezco de tránsito yo. Suba por acá, baje por allá, dirija hacia la izquierda, doble la carra, acceda por allá. No soy de tránsito. Tercero, estoy pidiendo el cartel de prohibido el tránsito pesado para Echandía. Se mete por Echandía y cuando llegan a Calaza, los camiones no pueden salir porque se traban. Nadie me da pelota. Ayer arreglaron, no sé qué arreglaron, mataron a Mariano Acosta desde Echandía, recuerdo. Fue un caos desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Pedimos tránsito, bien gracias, nadie vino. Así que, no sé, yo hay cosas que yo ya se me escapan de las manos porque ya no sé a quién dirigirme. Todos los días voy abajo el puente y saco foto y filmo. Tengo todas las pruebas para demostrar de cómo estamos viviendo los vecinos de Mariano Acosta, y de Echandía. Vuelvo a repetir, y con respecto a la seguridad, no puedo decir nada de la comisaría 9C. Tenemos policías que alcanzan para lo que nos ten, en esta zona. O sea, la 9A tendrá la suya y la 9B tendrá la suya. Con respecto a la 9C, no puedo decir ni a. Excelente todo, todo, con respecto a la seguridad día y noche. Listo, muchísimas gracias. Genial, Patricia, gracias a vos por tus comentarios. Ahora sí, Gregorio Martín. Gregorio, si querés, te habilitas el micrófono, así te podemos escuchar a vos. Sí, buenas tardes. No, y me voy a extender. Adhiero a lo que recién comentó el juntista comunal Juan Chávez, del tema de mataderos y lo que es la fortaleza y qué es la debilidad. Se están encarando al revés, me parece, algunos temas. Pero quiero profundizar en algún punto de Liniers, que me sigue preocupando mucho. Primero, cómo se situó el tema de la terminal, que se la dejó, es muy ligero la queja, la terminal de ómnibus de Liniers no puede estar en esa zona, hace muchos años que no puede estar en esa zona. También me preocupa el tema de los talleres de Liniers, que tienen que tener una definitiva, algo para cumplir una función definitiva, aparte de ser patrimonio histórico. También me preocupa, y dejo en claro, que como integrante o participante en el Consejo Consultivo de la Comuna 9, en el mes de febrero, el Consejo Consultivo no habló del estacionamiento así ligeramente, lo rechazó de plano al estacionamiento. Hay un rechazo del Consejo Consultivo de la Comuna 9 del estacionamiento medido que quiere imponer el gobierno de la ciudad en todos los barrios. Eso hay que dejarlo bien en claro. Acá no es que se dejó así en el aire, hay un rechazo de plano del Consejo Consultivo de la Comuna 9 en la participación presencial del mes de febrero, que fue la última que se realizó. Y después hay un montón de temas, como también se venían charlando, el tema del Cine El Plata no es algo, una fortaleza, es una cosa negativa, hace más de 10 años que el Cine El Plata lo están facturando el arreglo que nunca se termina. Esto lo pueden revisar en todos los presupuestos. Y bueno, y no me quiero extender más, se me estará escapando algún tema puntual de Liniers,
como puede ser el soterramiento, esa barrera que tenemos para pasar de un lado al otro, que nos hace imposible llegar de un lado al otro, y otra vez cometer el mismo error que se cometió antes de hacer la comisaría del lado de Líneas Norte, en una pequeña fracción del barrio que quedó, que yo no es que la desprecie, pero el gran barrio de Liniers, o la gran zona de Liniers, la comisaría otra vez le volvió a quedar del otro lado, porque se hizo una provisoria en Barragán, y ahora supuestamente se proyectó una nueva en Juan B. Justo. O sea, otra vez cometieron el mismo error con la comisaría, teniendo un montón de lugares del lado de Rivadavia para Emilio Castro, donde se podía haber hecho una comisaría, o como se utilizó, o como se utilizó momentáneamente en la de Basualdo, cuando se inauguró en el 2015 y después se pasó a la Comuna 10. Creo que a grandes rasgos es eso, y el tema de la seguridad tampoco es así como dicen que es la fortaleza del barrio. No es la fortaleza del barrio, todos los días lo vemos, la zona de la estación del Niers sigue siendo tan o más peligrosa que hace muchos años, y no sé si será por el tema de la pandemia, del coronavirus, de las enfermedades, de los agentes policiales, pero muchas veces hay fracciones de semanas donde no se ve una participación en las calles. Hay otras que sí, pero no es continuo, no es algo continuo, y es algo que también se nota, y muchos de los vecinos lo vemos continuamente. Por ahora creo que es eso. Gracias. Excelente, Gregorio. Gracias por todos tus comentarios. Ahora sí, Hugo Casella, te escuchamos a vos. Voy a tratar de ser breve. Primero, bueno, es un poco el tema que habló el señor Sosa, Daniel, es el tema del Cine de Plata. Yo hace muchos años que vivo acá y veo haciendo trabajos muy esporádicos. Yo vivo a 4 cuadras y veo un día que trabajan, 4 no. Y entonces yo no sé qué están haciendo realmente, porque realmente no veo avances, no veo si esa plata fue para otra vía, para otro lado, la malgastaron, o hubo gente impune que aprovechó ese dinero y se lo guardó, porque da que pensar de tantos años que no se hizo nada. Y por el otro lado es también un poco, ya que hablamos de urbanización y querer mejorar las cosas, yo no sé si bien no es dentro de esta parte, pero ahí en Tellier y Rodó, con la cuestión de los frigoríficos, las carnicerías, hay una suciedad tremenda. Yo no sé si ahí están los inspectores, no puede ser los cajones de pollo al lado de los volquetes, en medio de las calles, la gente tiene que andar esquivando, después los vendedores ambulantes que venden con carritos, la verdad, y aparte es intransitable para los vehículos, entre los camiones que ya no en doble fila, en triple fila. Yo creo que si queremos urbanizar y tener una mejor ciudad ordenada para poder circular, yo creo que ahí hay que tomar medidas en acción o con multas, con algo hacia los negocios, porque es muy fácil tirar la mugre de otro al lado, sobre todo ahí donde está enfrente el laboratorio Romers, que están todos los contenedores y tienen todo ahí. Nada más. Gracias, muy amable. Genial, Hugo. Gracias a vos por tus comentarios. Ahora escuchamos a Mónica Díaz. Mónica, si querés habilitar tu micrófono. Sí, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. Quería comentarles una que es la señalización, por favor, en Eva Perón y en Mariano Acosta para subir hacia las autopistas Perito Moreno, 25 de mayo y la autopista que va a La Carra, porque se meten los camiones por los pasajes y rompen los postes, porque los pasajes son muy, muy, muy cortitos, muy chicos y en realidad rompen todo. Segundo, volvemos al puente de Mariano Acosta. Yo vivo en Pergamino y Echandía. Yo tengo 2 puentes en el medio. Estoy en el medio de 2 puentes, en realidad, en el de Mariano Acosta y en el de Portela. Ambos puentes están abandonados. El único que tiene gente con situación de calle es el de Portela, no el de Mariano Acosta. El de Mariano Acosta tiene carritos que a la noche se ponen para después al otro día irse a la mañana a vender el cartón. Pero no tiene gente de situación de calle el de Mariano Acosta. Está mal puesto ahí, en las planillas. El único que tiene gente en situación de calle es el de Portela y Echandía. Y tenemos 2 casas que están que tomaron calle,
y entonces ahora no está la calle. Pusieron una habitación y otra puso un jardín. La que puso una habitación es Portela y Echandía, y la que puso el jardín es Vinchina y Echandía. Bueno, muchísimas gracias. Genial, Mónica, gracias a vos. Antes de continuar, le voy a dejar en el chat el buzón PUA para los que no pudieron participar de los encuentros anteriores y quieran sumar sus propuestas, sus fortalezas y debilidades de la comuna. Les voy a dejar el buzón PUA para que puedan entrar y puedan sumarlo también, ¿sí? Bueno, continuamos ahora con Ángeles Randazzo. Ángeles, si querés habilitar tu micrófono. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Bueno, yo en la otra reunión, en la última, no, la anteúltima, había hablado, ya no me acuerdo en cuál de todas ellas, sobre la Plaza Latinoamérica, que necesitamos cambiar, renovar el patio de juegos, porque realmente hace 15 años que se hizo la plaza a nuevo, y ya hay poquitos y están todos rotos, así hace falta renovarlos, y hace como 5 años que lo venimos pidiendo y siempre queda el presupuesto vacante y no, nunca logramos que los renueven. Así que bueno, eso sería como muy importante para la zona porque hay muchos niños en este sector. El tema del semáforo, y vi que no lo colocaron como algo importante, pero sí se había hablado. Después, y bueno, puesta en valor en general, o sea, pintar, mantenimiento, que en realidad está concesionada la plaza, pero no pintan, no, esa tarea no la hacen. Con suerte cortan el pasto. Bueno, el tema del semáforo de Junta y La Salle, que hay muchísimos accidentes, el último fue en octubre, que la señora está muy grave, es una señora mayor, tampoco hay novedades sobre el semáforo. La última reunión creo que fue con... Bueno, alguien de seguridad que le tocaba el tema del semáforo, dijo que bueno, que tal vez el año que viene con suerte lo van a estudiar, pero nos habían propuesto agentes de tránsito, vinieron 2 días, los sacaron y nunca más, y está derivado el tránsito de Eva Perón por AISA hacia Primera Junta. Entonces, este sector pasa a muchas personas, aunque no lo crean, porque es justo es un área del barrio, que son muchos pasajes, y es justo tienen que hacer el camino de Primera Junta, cruzan La Salle y White para ir hacia Coto, Día, 3 bancos que tenemos, Farmacity, otras farmacias, es el centro comercial de la avenida Eva Perón. O sea, es constante el cruce de personas, más los chicos que van a la plaza. O sea, el semáforo es necesario sí o sí, no es cuestión de si hay presupuesto o no hay. En este caso, ya no se puede dilatar más la espera. ¿Cuántas personas más van a fallecer? El tema es que no fallecen en el lugar, sino a posteriori, pasan 30 días o 2 meses, pero fallecen a raíz del accidente. Entonces no queda como que falleció en el momento, entonces como que no. Pero en realidad, uno que hace el seguimiento a la problemática, yo creo que ya era chica y esto ya estaba existiendo, este tema de la solicitud del semáforo. Así que bueno, es como prioridad. Incluso hasta en el presupuesto participativo fue solicitado, así que bueno, también pido por eso, que lo incluyan. Y también el tema de la puesta en valor de Avenida Eva Perón, es muy importante para esta zona del barrio, porque, bueno, como les dije, tenemos los supermercados, los bancos, y si podrían tomar también 2 calles o 3 del sector de que cruza Escalada, que sería Mataderos, pero no importa, porque estamos integrados, y que integren todo lo que es el área de Eva Perón, incluso cruzando hasta la otra zona, hasta Portela, que esa era la idea prioritaria, o sea, donde cambia de comuna, que sería la 7, pero es muy importante este sector de Eva Perón, que se ha puesto en valor, se revalorice la esencia del sector comercial de nuestro barrio, porque si no ya o directamente ya es Flores, o que es la comuna 7, o Mataderos, que es Alberdi. Y no es así. Nosotros también necesitamos tener las cosas en orden. Bueno, eso sería como lo más importante. Bueno, el tema seguridad que hablaron acá en Parque Avellaneda, estamos bien, que es la Comuna 9C. La verdad también mucho influye la participación vecinal. Invito a los demás, la A, la B, que participen, porque realmente si uno participa y sigue el tema, aunque a veces tal vez somos un poco molestos o intensos, tal vez, pero es lo único que da resultado. Estar presente y continuar el seguimiento de las UVG, y así, bueno, funciona el tema. Así que bueno, pero realmente acá estamos bien, así que excelente la comisaría con nosotros, no tenemos ningún problema. Así que bueno,
pero bueno, por eso les digo que a los demás sectores que participen y que estén sobre el tema es lo que funciona. Hay que ser un poco insistente. Bueno, nada más. Cierro. Gracias. Gracias, Ángeles, a vos por tus comentarios. Antes de continuar, acá, Daniel, no sé si pudiste leer en el chat, Cali Giuri nos pregunta, nos pregunta el tema del plan, cuánto va a llevar, te leo textual, dice, mi pregunta para que la responda entre ustedes, ¿en cuánto tarda un plan para llevarse a cabo? Pregunto esto porque cambiar la dirección de sentido de circulación de una calle se tardó 8 años. El cine de plata es una debilidad que lleva más de 20 años sin llegar a ser una oportunidad. No sé, Daniel, si querés comentar algo al respecto del plan, el tiempo. Sí. Sí, ¿qué preguntó? Perdón. ¿Cuánto lleva, tarda este plan? Ay, ahí está el vecino que lo comentó. Sí, te lo puse en el chat para no molestar a los otros vecinos. Sí, no es una pregunta. Sí. No. En sí, es una realidad, es decir, un plan... Ustedes lo tienen determinado de acuerdo a un presupuesto. Yo para cambiar el sentido de circulación de una calle, que no tendría que ni pedirlo porque el centro de tránsito se da cuenta enseguida que hay que cambiarla, se tardó 8 años. Es más, dentro de esos 8 años, el mismo, digamos, la misma legislatura estaba, con lo cual no había problemas. Y sencillo esto. Y el cine del Plata es una debilidad, no es una fortaleza. Bueno, te contesto. Obviamente son temas que llevan tiempo. El primer plan, digamos, el plan actual, por ejemplo, la ley se promulgó en el año 2000 y recién salió aprobado en el 2008. O sea, hubo 8 años, ¿no? Y a partir de eso también nos exigían una actualización cada 5 años, la cual obviamente no se cumplió. O sea, estamos 12 años atrasados en actualización. Estamos en una etapa prioritaria, o sea, de primeriza, ya que es de diagnóstico. Y además que esta actualización la encaramos de un modo de que haya una participación colectiva importante. O sea, estamos enfocando a muchos actores y estamos permitiendo que cada uno de ellos nos aporte algo a este futuro plan. Lógicamente que va a llevar tiempo. Nosotros tenemos un límite, nuestro consejo también se renueva cada 2 años. Recién empezamos en este año a actualizar el plan y tenemos 2 años por delante. Eso no quiere decir de que después de nuestra acción tiene que pasar por legislatura. Hay varios procesos que quizás comiencen a trabar toda esta situación. Pero bueno, la idea es hacerlo lo antes posible, ¿no? Claro. Veremos cómo evoluciona. Y siempre tener muchas voces y varias voces da complejidad a definirnos, pero esa complejidad nos enriquece. Así que bueno, bienvenidos los aportes de todos ustedes, las quejas también, aunque no son prioritarias para este plan exclusivamente, ya que eso lo derivaremos a otros estratos del gobierno, porque nuestro plan está dirigido hacia el futuro, en cómo queremos ver la comuna, en cómo queremos ver la ciudad y en cómo queremos que crezca. Así que, bueno, es un poco la síntesis, espero haber. Por favor. Gracias. Gracias a vos por estar en este espacio. Genial, Daniel, gracias por Abigail, por tu aclaración. No. Ahora sí, le damos la palabra a Víctor Vergera. Víctor, si querés, habilitar tu micrófono y te podemos escuchar a vos. Nos quedan los últimos sí. 20 minutos de la reunión, ¿sí? Bueno, perfecto. ¿Me escuchan? Buenas tardes ante todo. Sí, ¿cómo estás?
Bien, gracias. Mira, quiero traer a esta reunión una situación que vengo planteando en diferentes escenarios, algunos legislativos, por ejemplo, en la audiencia pública del 7 del 9, principalmente basado con la modificación del código urbanístico, con la afectación específica para mataderos y, en particular, un perímetro comprendido entre la avenida Juan Bautista Alberdi, la avenida de los Corrales, la General Paz, y por el otro lado, Lisandro de la Torre. Esta zona era una zona típicamente industrial, principalmente en el código urbanístico era equipamiento 2, era una zona de tipo industrial, de apoyo a la producción. Con la modificación del código urbanístico, esta zona pasó a ser principalmente zona caracterizada para vivienda de mixtura 1, cuya principal utilización son viviendas comercios hasta 200 metros. En todas las oportunidades que tuve, traté de comentar que la ley que se instituyó establece y defiende todo aquel que tiene una industria ya establecida en el cual le permiten la continuidad de la misma. Pero no han tenido en cuenta los casos en los cuales los inmuebles están sujetos a alquiler. Motivo por el cual, si alguien posee un inmueble que está en alquiler, con el código nuevo puede utilizarlo principalmente para vivienda o para comercio hasta 200 metros. En el caso nuestro específico tenemos un galpón de 500 metros que no se puede subdividir porque para subdividirlo piden que cada uno de las parcelas tenga arriba de 300 metros, 300 y 300 son 600, el inmueble tiene 500, no se le puede dar ese uso. Por el otro lado, permiten la continuidad de un establecimiento, pero en el caso de una locación, el inquilino varía y no le permiten habilitar y restringieron los usos. Antes un equipamiento 2 tenía una amplitud grande, hoy viviendas no lo tienen, comercios chicos no lo tienen, motivo por el cual ese inmueble está deshabitado hace arriba de un año. No le veo solución, esto trae consecuencias desde el punto de vista urbanístico, queda el inmueble desocupado, la posibilidad de intrusión, no existen fuentes de trabajo. El cambio de esta zona, de esta parte del barrio, está causando en toda la gente que tiene pequeñas industrias problemas de tipo, por un lado, ocupacional, por el otro lado de empleo, por el otro lado desde el punto de vista comercial. Les solicito, por favor, traten de estudiar, profundizar este tema en este perímetro, de manera que hoy, después de la pandemia, la necesidad de tener puestos de trabajo, la necesidad de poder sobrevivir, es muy importante. El esquema que les planteo es estudiar la alternativa de modificar el código de planeamiento teniendo en cuenta que no todas las empresas, industrias, galpones y depósitos son para los que ya están arraigados. También está la necesidad de aquel que tiene un inmueble, lo ofrece en alquiler para que otros lo exploten. Motivo por el cual ese es el planteo que les hago. Estudienlo, veamos cómo se puede canalizar de manera que esto sea viable, porque de lo contrario quedan, insisto, los inmuebles vacíos, no es posible hacer un cambio simple, porque de una industria a una vivienda, los costos de mataderos no son permisivos como para realizar emprendimientos o desarrollos inmobiliarios. En el inmueble que estoy hablando se pueden dar 36 unidades.
Pero no es viable. Cuando uno saca la ecuación costos y todo, el costo de la edificación es lo mismo para toda la capital federal, no así el costo de los terrenos. Los números no cierran. Okay, les planteo la inquietud como para ver cómo lo podemos ir encaminando. Genial, Víctor. Abigail. Víctor, ¿me decís el radio en el cual estás cuestionando el tema del código? Sí, ¿cuáles son las calles? Mira, sí, la avenida General Paz, ¿sí? La avenida Lisandro de la Torre, ¿sí? Juan Bautista Alberdi, bien, ¿y? Avenida de los Corrales. Bueno. Le voy a tomar nota. Nosotros en el COPUA generalmente estamos estudiando el tema de los usos del nuevo código urbanístico y viendo a ver de qué modo se pueden modificar algunos temas que ocasionen problemas, como en el caso tuyo, que está desvalorizando tu lote, tu terreno, ¿no? Generalmente las actividades así de fabriles o de depósitos que tienen una habilitación previa, se sigue manteniendo el uso al margen de que la mixtura no lo permita. Pero bueno, vamos a tener en cuenta, a ver esto, en qué estado está esa zona específica, Víctor. Buenísimo. Sí, por favor, porque te comento que hace arriba de un año que viene gente a verlo de diferentes actividades, y el no poder habilitarlo, el mixtura 1, los excluye de poder realizar todo tipo de actividad. Los depósitos no están permitidos. Ningún tipo de depósito en mixtura 1. Es principalmente vivienda, comercios hasta 200 metros, algunas con restricciones en avenida. Después no tenés industria, va todo a consulta. Cuando sacas el inmueble lo tiene 3 inmobiliarias líderes de mercado y no logran, no te quiero mentir, vinieron arriba de 30, 40 personas, posibles candidatos, y todos tuvieron que ir a buscar otra política, que después en provincia los tratan de canalizar por una política en la cual tienen menos impuestos. Redondean, Víctor, todos quieren hablar, ¿eh? Bueno, perfecto. Yo ya transmití mi inquietud. Señor, lo tenemos, Víctor, en cuenta, Víctor. Gracias. Por favor, cede la palabra a otra persona. Dale, continuamos ahora con Silvia Piscilli. Silvia, si podés ser breve, que nos quedan los últimos 10 minutos y hay algunos vecinos por hablar. Mira, yo vivo en el barrio de Las Mil Casitas. Para ser más clara, Ibarrola y Las Bases. Lo que pido es, como pidieron otros, que saquen la terminal. Si bien estoy unas cuadras, las calles están destrozadas, el tránsito es interminable y los camiones pasan hasta por sobre el pasaje, lo cual los pozos cada vez son más grandes. No sé, esto se viene pidiendo hace años, y bueno, que alguien escuche o que pueda solucionarlo. Aparte, la concentración de gente que trae la terminal... y el movimiento ya no es el barrio que es hace 50 años que vivo, y lamentablemente está en decadencia, más los carritos, más la basura que queda y vuela por el pasaje, más el tránsito. Simplemente a ver cómo se puede solucionar esto y se puede sacar esa terminal de una vez. Nada más que eso. Muchas gracias. Gracias, Silvia, a vos por tu comentario. Ahora, luego escuchamos a Lorena Crespo. Lorena, si querés habilitar tu micrófono. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Hola a todos y todas. Bueno, soy comunera, así que estuve en todas las reuniones, todas menos una que no nos enteramos, que fue la primera y es una incógnita de quién habrá participado, que es una vecinal. Bueno, más allá de eso, tengo... realmente algún tipo de sorpresa respecto de lo que fue el resumen de diagnóstico en esto de debilidades y fortalezas. En principio porque la mayor parte, digamos, de los aportes vecinales, que han sido muy ricos, de la Junta también hemos tenido más de 3 horas de reunión,
creo que no se han visto reflejados en el diagnóstico. Nuestra propuesta, sin ir más lejos, y considero después de leer esto que es aún más pertinente, es trabajar barrio por barrio en las reuniones. De hecho, resulta llamativo el tema de educación. Educación ha sido uno de los temas que ha atravesado absolutamente todas las reuniones. Aparece prácticamente como algo neutro, aparece con un puntaje arriba de 3 en esa ranqueo que han hecho. Sin embargo, es uno de los grandes temas que han surgido en absolutamente todas las reuniones. En ese sentido, el polo educativo, por ejemplo, se señala que son 4 escuelas, hasta donde yo sé son 3 escuelas. 4 escuelas proponíamos los vecinos con una escuela especial que finalmente no se hizo, no se contempló. Hoy por hoy tenemos una secundaria en el polo educativo, un jardín, una secundaria técnica, y está sin terminar el edificio de la escuela 23 del 20, que es la primaria del polo, donde, por supuesto, estamos esperando que se finalice la obra, porque la primaria está funcionando en un piso de secundaria. De las puntualizaciones de educación, la única que se hizo fue la Boero, que es la número 6. También tenemos, en Matadero solo, tenemos 3 escuelas inconclusas. La 6, que es la de Eva Perón, la 23 del 20, que es la de primaria del polo educativo, y tenemos también una escuela que sigue sin comenzarse, aunque está destinado el predio y señalizado, en la calle Basualdo, en lo que era la cooperativa Los Bajitos. Por lo tanto, quienes hoy estamos en la Junta Comunal y los vecinos y vecinas en general sabrán que estamos en un momento particularmente de reclamo de vacantes permanentes. Por lo tanto, me llama la atención la evaluación que se ha hecho de educación, como también comentó el comunero Juan Chávez. Por otro lado, nos preocupa muchísimo la falta de información respecto de lo que va a ocurrir al traslado del mercado, que sabemos que es un hecho, aunque sea prorrogado. Nos llama también la atención que lo primero que surja es el polo educativo, entendemos que el polo gastronómico, entendemos que no se debe confundir lo que es un proyecto del gobierno de la ciudad con lo que es un proyecto vecinal. Dentro de los proyectos vecinales, y lo digo porque he participado de todas las reuniones, hemos conformado reuniones específicas por el traslado del mercado de Hacienda. Las principales cuestiones que salían eran las escuelas, el CBC, que fue incluido en la ley, y que esperamos con ahínco que se realice, el CBC en la Comuna 9. Pero la realidad es que el polo gastronómico es un proyecto del gobierno de la ciudad que a los vecinos y vecinas, y a los juntistas en particular, obviamente por nuestras facultades, nos encantaría saber en qué consiste el polo gastronómico, particularmente por los comerciantes del resto de la zona, que no se vean perjudicados y demás. Se habla de la incorporación de grandes cadenas. Por otro lado, estamos muy preocupados y preocupadas respecto de qué va a ocurrir con la Feria de Mataderos. Hemos tenido varias reuniones con feriantes y demás, que presenta un gran nivel de desinformación, y en ese sentido, y particularmente en lo que es el plano cultural, donde el Cine del Plata me llama la atención que se haya puesto además como atractivo turístico, o quizás el gobierno de la ciudad tiene pensado terminarlo, lo cual sería muy bienvenido después de 15 años, tiene fecha el cartel de obra ahora a fines de 12 del 21, pero digo, Cine del Plata, 15 años sin terminar, ahora están trabajando, esperemos que esta sea la vencida. Algo que surgió en las reuniones vecinales y que no lo dijeron, no se dijo, el anfiteatro del Parque Alberdi, cerrado hace más de 10 años, y la Feria de Mataderos, que es el único lugar donde podemos tener, ver un espectáculo
en el barrio de Mataderos. Es decir, queremos saber qué va a pasar con la feria, que está declarada patrimonio, y fundamentalmente queremos, y voy a especificar esto nada más, porque tendría un montón, desde los bajo autopistas de Liniers Norte hasta toda la zona del Español, que me parece que tiene que ser absolutamente atendida. Se han dicho algunas cosas respecto del puente de Mariano Acosta, lo cual comparto. Pero básicamente necesitamos que haya un proceso participativo respecto de las tierras del mercado de Hacienda. Participativo real, vecinal, y de acuerdo a lo que indica la ley 1777, con participación de la Junta Comunal en la consulta y las decisiones como la ley lo indica. Y una fortaleza además de nuestra comuna que no se ha hecho hasta ahora, la mayor parte de los vecinos y vecinas han valorado la vida comunitaria que tiene nuestra comuna y que es una comuna de casas bajas, lo cual debe ser contemplado en todo lo que es el plan urbano ambiental. Así okay. Que bueno, esperando, gracias. Ya cierro, esperando sí. Que se nos convoque a los juntistas y las juntistas con capacidad de decisión, como indica la ley 1777. Seguimos participando, pero gracias. Necesitamos decisión. Muy bien, Lorena. Abrazos, gracias. Gracias a vos por tus aportes. Por último, antes de finalizar, antes que se nos corte el Zoom, les agradecemos a todos y a todas la participación en esta noche. Agustín, nos quedó un vecino, si querés sumar algún aporte más rápido antes que se nos corte la reunión en Zoom. No sé si estará Agustín conectado. Buenas tardes, sí, me quería sumar a las vecinas de Chandía al reclamo del puente, y también, por favor, en la autopista, vulneran constantemente los alambrados, la gente que es adicta y vive ahí, viven en la autopista, cruzan de un lado al otro, son un peligro. La semana pasada le prendieron fuego el fondo a la casa de unos vecinos de Laguna, porque queman cobre. Así que, bueno, básicamente era eso. Lo quería hacer un poco más extensivo, pero no me quiero demorar. Genial, Agustín, gracias. Igual, como vieron en el chat, les dejé el buzón púa, ahí pueden sumar nuevamente sus propuestas para poder hacer en esta acción del futuro plan. Así que les agradecemos a todos la participación. Cuando surja algún encuentro nuevamente, queden tranquilos que van a ser invitados todos nuevamente. Y en el canal de YouTube de Participación Ciudadana pueden ver los encuentros anteriores y este seguramente también. Así que les agradecemos a todos la participación. Gracias, muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Gracias a todos. Adiós. Gracias, saludos, buenas noches. Buenas noches para todos. Adiós. Estamos viendo. Adiós, gracias. Adiós. Tengan todos buenas noches, muchísimas gracias. Gracias, muy hasta luego. Adiós. Adiós. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego, gracias. Gracias. Adiós, gracias. Gracias, gracias. Gracias, Mariela. Gracias, Mariela. Gracias, Ángeles. Gracias, Claudia. Gracias Margarita, Marilú. Ay, estoy tratando de salir y no puedo silenciar, iniciar video. Salir sala, tenés que apretar, Víctor. Salir sala. ¿Cómo? Salir de la sala. A la derecha abajo hay salir sala. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias a vos, Víctor. Adiós. Buenas noches. Buenas noches. Ahí vamos. Bien. Gracias, Fabio. Claudia. Claudia. Si quieren, ya pueden salir de la reunión que hemos finalizado.